Formado como ingeniero en la temeraria West Point, James Salter fue también voluntario de la Guerra de Corea y perteneció a una unidad especializada en cazar MiGs soviéticos. Mientras estuvo destinado como oficial de operaciones de escuadrón en Francia y Alemania, escribía ficción, pero las editoriales rechazaron esos escritos iniciales. Finalmente, en 1955, le publicaron The Hunters. Entonces, Salter abandonaría por completo su carrera en el ejército para dedicarse a la escritura. Cuando me encontré a este neoyorquino, su prosa me sobrecogió de inmediato. Años Luz, publicada en 1975, nos muestra la destreza en el detalle con el que un hombre, digamos una condición masculina, puede resolver y entrar en el asunto del matrimonio. En esta novela lo que hace Salter es mostrarnos la vida de una pareja y el naufragio de la misma, además de sus destinos, porque es una narración que va hasta el final de la vida de los dos. Años Luz es la historia de los Verland, que sucede entre Manhattan y Nueva York. Billy y Nedra son la pareja. Billy es un arquitecto extraordinario, es un hombre exitoso, y Nedra es una ama de casa que se dedica a sus hijas. Llevan una vida realmente glamurosa, entre cenas, amigos, idas a Broadway, y en esas cenas con esos amigos, Nedra aprovecha para sacar a luz todas sus lecturas, porque es una mujer apasionada por las letras y por el mundo del arte, donde todo le sorprende. Nedra es una mujer exquisita, atormentada y sofisticada. Realmente a su lado Billy palidece a lo largo de toda la narración. Además, es una mujer que vive a través de sus lecturas y que por supuesto le parece que su vida es demasiado llana, digamos, en comparación con la vida de esos personajes, con la vida de los autores, con la vida incluso de los mismos amigos, ¿cierto? Su búsqueda será entonces la búsqueda de una vida mucho más excitante, donde ella sea lo que ella quiere ser. Ni siquiera es la búsqueda del amor, no es eso lo que le preocupa ni le atormenta. Su búsqueda es ella misma, centrada en su conciencia siempre. Salter realmente muestra a Nedra de manera excepcional, pero no solo por el personaje, sino por la capacidad de su escritura. Es un autor que entra en esa conciencia femenina y en muchas ocasiones parece que estuviéramos leyendo a una autora y no a un autor. Miremos esta descripción de Nedra. Iba al museo, a la oficina de su marido, a una tienda de Lexington donde deambulaba entre los libros de arte. Alta, pensativa, una mujer de piernas largas y cuello grácil que ostentaba en la frente las grietas más tenues del decenio en ciernes. En un restaurante anodino se sentaba a comer un bocadillo, se quitaba el abrigo, debajo llevaba un jersey irlandés corriente, blanco, adornado con collares de ámbar y semillas de colores. Hombres solos en sus mesas la miraban, comía con calma, su boca era amplia e inteligente, dejaba propina, desaparecía. Así es la Nedra que nos narra Salter en esta maravillosa novela que de verdad no pueden dejar de leer. Invitadísimos a acercarse a la literatura de James Salter.